What? Hola, ¿qué tal? Hoy reseñaremos el WCW NW Revenge. O bueno, mejor dicho, el WCW NWO Revenge. Este famoso juego de lucha libre que salió el año 1998 para Nintendo 64, que revolucionó los juegos de lucha libre y que fue considerado con alta diferencia el mejor juego de lucha libre en esos tiempos. Aparte de la espectacular presentación, que si es posible, véanla completa, lo primero que hace este juego es reventarte la vista, ya que no solo es un simple juego genérico de wrestling, sino que emanaba la identidad de wrestling, la identidad de la WCW. Todo lo que de niños veíamos en televisión, este juego lo reflejaba en pantalla. Y ya próximo a cumplir 25 años de su salida, todavía mantiene esos colores y esos diseños de los luchadores tan geniales para la época, y que aún, al menos ahí, a mí, me sigue impactando al día de hoy. Recordemos que hay un antecesor de este juego, que es el WCW World Tour, que si bien fue muy popular, no podemos negar que se ve tosco y con falto de vida, ya que más se ve como una copia descarada del Virtual Pro Wrestling japonés. En cambio, en el WCW Revenge vemos que hubo mucho amor en su creación, sin dejar de lado la magnífica jugabilidad, que por su simpleza era accesible para todos, ya que teníamos un botón para golpear y otro para agarrar o hacer el llaveo, y con eso cualquier adulto o niño podía empezar a jugar desde el primer momento. Y no olvidar que también era fácil ejecutar las movidas finales o los movimientos símbolo de los luchadores tan solo presionando el stick. Eso sí, el juego no cuenta con muchos modos de batalla, donde tendremos casi cuatro, ¿no? El normal, uno versus uno, el de parejas, el de desventaja, dos contra uno, y la batalla real, que puede ser de hasta 40 luchadores. Lo que sí es modificable son las reglas, por lo que podemos hacer unas luchas hardcore, que podamos derrotar a nuestro oponente por rendición o con knockout, etc. Hay que recordar también que cuando estemos luchando, la barra de vida o de espíritu, cuando esté en color amarillo o rojo, significa que vamos a estar prontos a, o podremos ejecutar un finisher, porque estaremos con una mayor fuerza. Y cuando estemos en azul, significará que también, en turquesa o azul, significará también que estamos muy débiles y podemos ser derrotados. Ahora toca hablar del modo campeonato o el modo historia. El juego tiene los 5 títulos que se disputaban en la WCW en esos tiempos. Tenemos el campeonato de los Estados Unidos, el campeonato crucero, los títulos en pareja, el título mundial pesado y el título de la televisión. Ya depende de cada jugador a qué luchador le brinda los campeonatos. Por ejemplo, acá el crucero está con la Parca, los títulos en pareja están con Juventud Guerrera y Misterio, el título mundial pesado que voy a disputar está con Hogan, así que eso ya depende de cada luchador. Bueno, aparte de que escoges tu arena, vas a escoger el luchador con quien quieres destronar al campeón. Pero en realidad el modo campeonato es extremadamente simple: 9 peleas consecutivas hasta ser campeón. Claro está que en la novena pelea te enfrentas al campeón. Acá solo vale la victoria, ya que si somos derrotados o empatamos o nos descalifican, hará que empecemos todo de cero. Además, estas luchas se hacen de corrido, de un centón, como se dice, ya que el cartucho no guarda este tipo de avances.
Así que por ahí vamos en la tercera pelea, cuarta pelea y reseteamos. Todo de nuevo, también tenemos que empezar todo de nuevo porque se borra todo. Lo que el cartucho va a guardar en realidad son los desbloqueables y las puntuaciones que logremos. Entonces, ¿de qué desbloqueables hablamos? De los títulos, que ya mencionamos que hay dos títulos desbloqueables, que son el título mundial pesado y el título de la ATV. Son los que, porque al comienzo del juego vamos a empezar con tres títulos nomás, de ahí los podemos desbloquear los demás. Y también, si ganamos estos cinco títulos, podremos desbloquear al final de cada título un luchador. En realidad son seis luchadores desbloqueables, pero aumenta uno más cuando ganamos el título de parejas, claro está. Otra cosa a tener en cuenta son los escenarios, que están basados en los programas y eventos pay-per-view que se hicieron en esa época. Ahí tendremos al Monday Nitro, al Soul Out, al Super Brawl, al Bash at the Beach, al Halloween Havoc y Starrcade respectivamente, muchos del año 1997. Hablemos ahora un poco de su roster o conjunto de luchadores. Contaremos con 63 luchadores, de los cuales 6 son desbloqueables. Y acá estaremos con la élite de la compañía WCW, como Goldberg, Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage, Sting, Kevin Nash, Scott Hall, Bret Hart, El Gigante. Y también podemos ver el inicio de superestrellas como Eddie Guerrero, Chris Jericho, Rey Mysterio, Chris Benoit o Booker T. Y también seguro que estoy dejando muchos atrás, pero que dejaron huella en esta compañía. El juego cuenta con una novedad, que son la presencia de los managers en las entradas de los luchadores y también presentes en los combates. Tendremos por ejemplo a Dusty Rhodes o a Rick Rude, pero estos no van a ser seleccionables. Sí hay disponibilidad de usarlos en los combates, pero es algo poco común, tenemos que utilizar el tercer o cuarto mando de la 64 en una lucha de exhibición prácticamente, y este manager por ahí se dedicará a golpear nada más, ya que no puede hacer llaves ni entrar en el escenario o en el ring. La gran ausencia de este juego es Ric Flair, que por tema de su contrato no hizo aparición a comienzos de 1998, por lo que no fue involucrado en este juego. Aparte, este juego tiene la característica particular de involucrar personajes ficticios en su roster, con divisiones ficticias también, como lo son la Empire Wrestling o la Dead or Alive Wrestling. Esto ya lo había hecho en el WCW World Tour, pero acá sube un nivel más presentándonos a personajes como el Dr. Frank, Akiman, THQ Man, el Verdugo, Shogun, etc. Y son personajes muy extraños, aunque digan que fueron inspiraciones de otros luchadores. No les encontré el parecido, al menos cuando investigué. Como algo extra, este juego presenta un modo de cambio de vestimenta, donde podemos cambiar el atuendo de nuestros personajes. Capaz justificado porque en el contexto histórico del juego se basa en el enfrentamiento entre la New World Order y la Wolfa. Y no era extraño de que en una semana tu luchador estuviera con los de blanco y negro y la otra semana estuviera con los de blanco y rojo. Es algo para divertirse, algo anecdótico más que nada, ¿no? Estar ahí cambiándole el traje a tu luchador. Bueno, para terminar, el juego cuenta con un sistema de puntuación después de cada lucha, que sirve más también como un cuadro de honor que queda ahí, ¿no? Algo que se le criticó al juego es la ausencia de sonido o música en las entradas o ausencia de diálogos o comentarios. Y a decir verdad, sí se siente, pero no se extraña, ya que la calidad gráfica simplemente no le dejó espacio. Y era ya conocido las limitaciones de los cartuchos de la 64 en este aspecto. Pero del cual no es todo malo, porque
hay un buen efecto del sonido de los golpes, se puede sentir el bullicio de la audiencia. Y si queremos ahondar más, tenemos por lo menos el Woo de Sting o el Oh Yeah de Macho Man. Y ya para finalizar, WCW New World Order Revenge es un juego simple y divertido, muy recomendado para los fanáticos de los juegos de lucha libre. Es un juego con alto factor de nostalgia y con mucho detalle, donde vamos a poder crear luchas épicas como la de Rey Mysterio con Eddie Guerrero en el Halloween Havoc de 1997 o la de Sting con Hogan o con Hogan en el Starrcade del mismo año también. Y viendo esto, sabemos que la diversión y los buenos recuerdos están asegurados. Hasta luego.